El Templo Apostólico Maranatha presenta su programa Levantando al Caído, con su pastor Florentino Hernández. Y cantamos al ritmo de esta música que dice así. ¡A ver la palma! Yo sé que tú lo sabes, cántalo conmigo. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo la alabo con las manos. Y si me falta las manos, yo la alabo con los pies. Y si me falta los pies, yo la alabo con el alma. Y si me falta el alma, es porque me fui con él. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo la alabo con las manos. Y si me falta las manos, yo la alabo con los pies. Yo la alabo con el alma, el alma, es porque me fui con él. Un grito de júbilo, las palmas, arriba, arriba las palmas, vamos. A su nombre. A ver este tocoro, ¿qué dice? Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no la había. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no la había. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio el gozo del que yo quería. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio el gozo del que yo quería. Otro grito de júbilo. Ay, yo siento el fuego del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Ay, yo siento el fuego del Espíritu de Dios. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 y apodérate de mí. Y ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 y apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Espíritu Divino, y apodérate de mí. Espíritu Divino, apodérate de mí, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. A su nombre y a su gloria, la gloria y la iglesia. ¡Es victoria! ¡Eso! Dale el aplauso fuerte a Jesús. Puedes sentarte, pero no dejes de adorar a Dios. Y el último canto que voy a cantar para entrar en el mensaje de la palabra es un canto que me gusta mucho. No lo escribí yo, lo escribió mi hija. Mi hija también canta y escribe canciones para el Señor. Y me gusta el título que le puso este canto, se titula Jesús. Me gusta porque considero que no hay nombre más importante que el nombre de Jesús.
¿Cuántos lo creen? El nombre de Jesús es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, todas las cosas son posibles. Inclusive, la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual nosotros podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Dar el aplauso al Rey Jesús. Al suelo tú caer, recuerda a aquel que está en control, a luchar por respirar y por el aire alcanzar, sabes que tu Padre está a tu lado. Se ha comenzado a perder tu fe, llame ese nombre en el cual solo hay poder. Jesús, Jesús, al mencionar tu nombre, al declarar tu nombre, se mueven los montes, se caen las cadenas, es el poder que se encuentra en ti. Es el poder que se encuentra en ti. Al caminar como el ciego, perdido y con miedo, recuerda la promesa que hizo él. En los momentos de debilidad, que no te puedes levantar, recuerda a tu lado él está. Se ha comenzado a perder la fe, llame ese nombre en el cual solo hay poder. Jesús, Jesús, al mencionar tu nombre, al declarar tu nombre, se mueven los montes, se caen las cadenas, es el poder que se encuentra en ti. Es el poder que se encuentra en ti. ¡Aleluya! No hay nombre como el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se rompe las cadenas. En el nombre de Jesús se sale el enfermo. En el nombre de Jesús se levanta el caído. En el nombre de Jesús se liberta el cautivo. No hay nombre como el nombre de Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Dale ese aplauso fuerte al Rey Jesús. ¡Aleluya! Hay sanidad solo en él. En él solo hay poder. Hay sanidad solo en él. En él solo hay poder. Hay sanidad solo en él. En él solo hay poder. Hay sanidad solo en él. En él solo hay poder. Jesús, Jesús, al mencionar tu nombre, al declarar tu nombre, se mueven los montes, se caen las cadenas, de ese poder que se encuentra en ti. Se mueven los montes, se caen las cadenas, ese poder que se encuentra en ti.
Jesús, Jesús, es el poder que se encuentra en ti. Es el poder que se encuentra en ti. Jesús. No hay nombre como el nombre de Jesús. Libro de Mateo, capítulo 8, versos del 5 al 10. ¿Estamos todos ahí? Gracias, hermano. Entonces leemos la palabra. A la gloria del Señor. Dice la palabra. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En esta noche, en el tiempo que les voy a tomar, quiero hablarle bajo el tema, escuche bien: reconociendo la autoridad. ¿Estamos aquí? Reconociendo la autoridad. Y es que si nosotros somos hijos e hijas de Dios, si hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, si somos hijos del Altísimo, hay dos cosas sumamente importantes, esenciales y primordiales, que como hijos de Dios, como hijos e hijas de Dios, nosotros debemos reconocer. ¿Estamos aquí? Hay dos cosas bien importantes, sumamente esenciales y primordiales, que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que reconocer. Número uno, lo primero que tenemos que reconocer, escuche bien, es que en el nombre de Jesús, tú tienes autoridad. ¿Cuántos lo creen? Tú tienes poder y tú tienes autoridad en el nombre de Jesús. Dios te ha dado esta autoridad. Dios te ha dado este poder. La Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 1, verso 7, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Quiere decir que tú tienes autoridad, tienes poder y tienes dominio sobre todas las cosas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tú puedes decir o proclamar las cosas que no son como si fueran. Porque tienes autoridad. Dios te ha dado esa autoridad a través de su palabra en el nombre de Jesús. Tú tienes autoridad, tú tienes poder para en el nombre de Jesús poner la mano sobre el enfermo, orar y que el enfermo sea sanado. Tú tienes autoridad, tú tienes poder para en el nombre de Jesús reprender los demonios y los demonios tienen que huir. Tú tienes autoridad, tú tienes poder para en el nombre de Jesús reprender el mismo diablo y el diablo tiene que huir porque él no puede resistir la presencia de un Dios todopoderoso. Tú tienes la autoridad y tú tienes el poder que Dios te ha dado y es lo primero que hay que reconocer en el nombre de Jesús. De hecho, escucha bien, el diablo no tiene autoridad sobre ti. Más bien tú puedes tener autoridad sobre él en el nombre de Jesús. Porque escucha bien, el diablo no puede hacer nada que Dios no se lo permita. El diablo no te puede tocar a menos que Dios se lo permita.
Hay un cerco de protección alrededor tuyo que el diablo no puede pasar. De la única forma que el diablo puede pasar ese cerco es si Dios quita esa protección que ha puesto alrededor tuya. Como pasó con la historia de Job. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Job? Mientras Dios no quite la protección que hay alrededor de ti, el diablo no puede tocarte. La palabra es clara cuando dice que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Entonces el diablo no te puede tocar. El diablo no puede tocarme a menos que Dios se lo permita. De hecho, el diablo no solamente no tiene autoridad sobre ti, pero realmente tú puedes tener autoridad sobre él. Si tú ejerces la autoridad que Dios te ha dado, tú puedes tener al diablo bajo la planta de tus pies. ¿Cuántos lo creen? Dale el aplauso al Rey de Gloria. Tú tienes autoridad, tú tienes poder para en el nombre de Jesús declarar sanidad sobre la enfermedad y declarar que los demonios se van en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tú no tienes por qué llamar a los pastores a las 3 de la mañana para que vayan a orar por ti. Porque tú puedes orar tú mismo o tú misma. Porque tú tienes acceso a la misma autoridad y el mismo poder que el pastor y el evangelista que viene del otro lado del mundo tienen acceso. Porque todos servimos al mismo Dios. ¿Estamos aquí? Todos tenemos acceso a la misma autoridad y al mismo poder. Lo que pasa es que algunos pagan el precio y otros no. Pero todos tenemos acceso a la misma autoridad y al mismo poder. Porque servimos todos al mismo Dios. Por eso es que yo digo que el diablo no tiene autoridad sobre nosotros. Porque él no puede hacer nada que Dios no le permita. Y si Dios le permite algo, Dios lo hace con un propósito. Porque Dios es un Dios de propósito. ¿Cuántos lo creen? Dale el aplauso al Rey de Gloria. Entonces eso es lo primero que tenemos que reconocer. La autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. El poder que tenemos en el nombre de Jesús. Dado por Dios a través de su palabra en el nombre de Jesús. Ahora escuche bien. Es en el nombre de Jesús. No vaya usted solo a pelear contra el enemigo porque va a perder. Porque el diablo sí tiene poder. Lo que sucede es que si Dios va con nosotros, Dios es más poderoso. Dale el aplauso al Rey de Gloria. Así que asegúrese, si usted va a pelear contra el enemigo, asegúrese que Dios vaya con usted. Y que usted va en el nombre de Jesús. Porque es en ese nombre que nosotros tenemos autoridad y tenemos poder. ¿Estamos aquí? Si vamos solo, vamos a perder. Pero si vamos con Dios, si Dios va con nosotros, tenemos la victoria garantizada. Porque Dios nunca ha perdido una sola batalla, ni la perderá. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el fuerte en batalla. Él es el fuerte y valiente. Él es el Todopoderoso Dios. ¡Aleluya! Y ese Dios tan grande y tan maravilloso ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es asegurarnos que va Dios con nosotros. Eso es lo primero que tenemos que reconocer, el poder y la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. Ahora bien, lo segundo que tenemos que reconocer, y esta es la parte que a muchos cristianos no les gusta, porque sí les gusta la parte cuando se le dice que tenemos autoridad, que tenemos poder. Pero número dos, no solamente tenemos autoridad y tenemos poder. Pero número dos, lo otro que tenemos que reconocer es, escucha bien, que estamos bajo autoridad. ¿Estamos aquí? ¿Cuántos dicen amén? Algunos dirán, ouch. Estamos bajo autoridad. Bajo la autoridad de Dios primeramente, porque Dios es la máxima autoridad. ¿Estamos aquí? No hay nadie por encima de Dios. Ahora escucha bien. Aunque Dios es la máxima autoridad, Dios ha puesto líderes espirituales en autoridad sobre nosotros. Ahí están los pastores
y los líderes de la iglesia son puestos por Dios. Dios es quien pone y quien quita. ¿Estamos aquí? Y Dios pone a los pastores y los líderes de la iglesia en autoridad sobre nosotros. Quiere decir que usted no puede hacer lo que usted le dé la gana, lo que usted crea. Usted tiene que seguir las instrucciones y las directrices que usted recibe de los que están en autoridad sobre usted. ¿Estamos aquí? Les dije que esa parte no le gusta a todo el mundo. Por eso algunos dicen, ¡auch! ¿Estamos aquí? Estamos bajo autoridad. Mira, para tú poder ejercer autoridad, para tú poder ejercer la autoridad que Dios te ha dado, también tienes que reconocer que estás bajo autoridad. Y que no puedes hacer lo que a ti te parezca. Que tenemos que ser obedientes y humildes. ¿Estamos aquí? Hay que ser obediente. Y hay que ser humilde. La obediencia implica honra. Porque tú no puedes honrar a quien tú desobedeces. Cuando tú obedeces, estás honrando a la persona que estás obedeciendo. Pero si desobedeces, lo estás deshonrando. Si tú dices que honras a Dios, tienes que obedecerlo, porque en el momento que lo desobedezcas, lo estás deshonrando. Porque la obediencia es honra, pero la desobediencia es deshonra. ¿Estamos aquí? Entonces tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser humildes, porque el que es humilde, por lo general es obediente. Se somete, se sujeta, acata las instrucciones, acata las directrices y hace caso. Porque la obediencia es honra. Por eso, uno de los mandamientos con promesa dice, honra a tu padre y a tu madre, para que se alarguen los días sobre la tierra que el Señor Jehová tu Dios te da. Cuando dice honra a tu padre y a tu madre, está diciendo, obedécelos, hazle caso, sé obediente. Porque la obediencia es honra, pero la desobediencia es deshonra. ¿Sabe qué más es la desobediencia? No solamente es deshonra, la desobediencia es pecado. ¡Auch! Pero yo me imagino que aquí no hay desobediente, ¿verdad que no? Dale el aplauso al Rey de Gloria, aleluya. La desobediencia es pecado. ¿Sabías tú que la razón principal por la cual Dios desechó al rey Saúl fue por desobediente? Porque por su orgullo y su arrogancia, como él era el rey, él creía que él tenía el derecho de hacer lo que él quisiera como rey y que nadie tenía que decirle nada. Así que por su orgullo y por su arrogancia persistió en desobedecer a Dios en más de una ocasión. Hasta el punto que Dios lo desechó. Porque la desobediencia es pecado. Tanto que el sacerdote, el profeta Samuel, le dijo, ¿acaso se agradará Dios más de los sacrificios y los holocaustos que el que se obedezca a su palabra? Ciertamente la obediencia es más que los sacrificios y que la grosura de los carneros. Mire, un minuto de obediencia vale más que 1,000 años de sacrificio. Dale el aplauso al Rey de Gloria. ¡Santo! Porque si nosotros nos sacrificamos y ayunamos y oramos y hacemos sacrificio y no obedecemos a la palabra, estamos perdiendo el tiempo. En lugar de ayunar, estás pasando hambre. Y en lugar de orar, tu oración no pasa del techo. ¿Sabes por qué? Porque el que no anda en obediencia está fuera de orden. Y Dios nunca aprobará el desorden, porque Dios es un Dios de orden. ¿Estamos aquí? Dios es un Dios de orden. Y el que anda en desorden, en desobediencia, Dios no puede agradarse de eso.
Por eso es importante que nosotros seamos obedientes, que seamos humildes, que nos sometamos y que nos sujetamos a Dios, que es la máxima autoridad, y a los pastores y a los líderes de la iglesia que son puestos por Dios. Mire, le voy a poner un ejemplo todavía más sencillo para que me entiendan. Yo aquí soy un visitante, un invitado. No soy miembro de esta iglesia. ¿Estamos aquí? Yo no pertenezco a esta iglesia en particular. Pertenezco a otra iglesia. Pero en el tiempo que estoy aquí, desde que yo llegué en la tarde de hoy a esta iglesia, a esta congregación, ellos son mis pastores. Porque yo estoy sometido a la autoridad de esta casa, de esta iglesia, que después de Dios son los pastores. Si el pastor me hubiese dicho a mí, tienes 15 minutos para hacer todo lo que vayas a hacer, yo tengo que someterme a los 15 minutos que me dieron, porque habló la autoridad. ¿Estamos aquí? Y si ese soy yo, que simplemente soy un visitante, imagínense ustedes que son miembros de esta iglesia. ¿Cuánto más tiene que someterse y sujetarse a la autoridad que Dios ha puesto en este lugar? Dar el aplauso al Rey de Gloria. Porque eso es reconocer la autoridad. No solamente la autoridad que tenemos y el poder que tenemos, sino que también estamos bajo autoridad. Porque si te diste cuenta, los versículos que leímos en Mateo capítulo 8, este soldado, este centurión viene donde Jesús con la inquietud de su criado que está enfermo. Y le comparte esta inquietud a Jesús. Y Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Y el centurión, el soldado, le dice al Señor, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado sanará. ¡Wow! ¡Eso es fe! ¡Eso es fe! Porque este soldado reconoció la autoridad de Jesús. Él sabía que Jesús tenía el poder y la autoridad para sanar a su criado. Y que no era necesario que Jesús llegara hasta su casa, sino que a la distancia, con que Jesús dijera la palabra, con que Jesús diera la orden, aunque Jesús no llegara hasta la casa, a la distancia, porque para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer el milagro aquí, en la China, en Japón, al mismo tiempo, porque Dios no está limitado ni a tiempo, ni espacio, ni distancia. ¡Aleluya! Este soldado, este centurión reconoció la autoridad de Jesús. Prácticamente le está queriendo decirle al Señor, yo sé que tú tienes toda autoridad. Que toda autoridad te ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que con que tú solamente digas la palabra, con que tú des la orden, yo sé que mi criado sanará a la distancia desde aquí. Tú dices la palabra y él allá en mi casa va a sanar. ¡Wow! ¡Eso es fe! Y luego continúa el argumento con el Señor cuando le dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Él era un soldado, él era un centurión. Así que él tenía superiores por encima de él, a la cual él tenía que responder. Pero también tenía soldados bajo sus órdenes. ¿Por qué le dijo al Señor, yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados? Le digo a este, ve y él va. Al otro le digo, ven y viene. A mi siervo le digo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús expresarse de esa forma, dice el versículo siguiente, dice que Jesús se maravilló. ¡Wow! ¿Qué quiere decir que Jesús se maravilló? Que se impresionó con la fe del centurión. ¡Se asombró! Déjame decirte algo. Si hay algo que impresiona a Dios, es tu fe. Tu fe siempre impresionará a Dios. Si hay algo que Dios siempre honrará, es tu fe. Dios siempre honrará tu fe. Porque tu fe honra a Dios y Dios honra la fe. Dale el aplauso al Rey de Gloria. Si hay algo que impresiona a Dios es la fe. La fe hace que Dios se levante de su trono
y haga un milagro en favor tuyo. Tú sabes lo que es la fe. La Biblia nos da la definición de lo que es la fe. Hebreos capítulo 11, verso 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en el mismo capítulo 11, pero en el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan. Eso es fe. Dale el aplauso al Rey de Gloria. Por eso este soldado, este centurión, impresionó a Jesús hasta el punto que Jesús se maravilló. Porque este era un soldado, seguramente romano. Pertenecía al ejército. No era judío como Jesús o como los discípulos. Sin embargo, en el versículo siguiente, Jesús dice, de cierto os digo que ni aún en Israel, ni aún entre los míos, entre los judíos, he hallado tanta fe. ¡Wow! ¿Se imaginan ustedes que el Señor pudiera decir lo mismo de nosotros? Porque a fin del camino, a final de cuentas, si nosotros les hemos servido a Dios, quisiéramos escuchar la voz del Señor decir, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¡Aleluya! Porque cuando somos fieles a Dios, estamos operando en fe. Cuando somos fieles a Dios, somos obedientes. Y la obediencia nos cuenta por fe. La obediencia requiere fe. Porque muchas veces Dios te va a pedir algo que, a juzgar por la razón o por la inteligencia humana, nosotros pensaríamos que sería imposible poder lograrlo. Pero requiere fe, obedecer, aunque no entendamos lo que Dios nos está pidiendo, pero hacer obediencia por fe, hacer lo que Dios está pidiendo. Porque Dios siempre te va a pedir, escucha bien, algo que está por encima de ti. Algo que tú lo vas a necesitar a Él para lograrlo. Porque si tú pudieras lograrlo con tus propios recursos o con tu propia inteligencia o con tus facultades, entonces no necesitarías a Dios. Tú podrías llevarte la gloria. Ahora, Dios te da instrucciones de algo que es más grande que tú, que tú tienes que necesitar a Dios para poder lograrlo. Porque toda la gloria y toda la honra será solamente para Dios. Porque sin Dios nosotros no somos nada. Ahora, Dios sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Dale el aplauso al Rey de Gloria. ¡Aleluya! Así que esas dos cosas nosotros tenemos que reconocerlas, así como hizo el centurión. Tenemos que reconocer la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. Pero también tenemos que reconocer que estamos bajo autoridad. Y tenemos que someternos, tenemos que sujetarnos, tenemos que hacer caso. ¿Estamos aquí? Yo siempre he dicho, y siempre he creído, cuando a mí me presentan, especialmente si es cristiano la persona, si es cristiano o cristiana, yo siempre busco estas dos cualidades, obediencia y humildad. Porque si la persona es obediente y es humilde, con esa persona Dios puede hacer cualquier cosa. ¿Estamos aquí? Porque la Biblia es clara cuando dice que Dios al altivo lo mira de lejos, pero da gracia a los humildes. Y la palabra también dice que el que se exalta será humillado, mas el que se humilla será exaltado. Entonces es mejor ser humilde y obediente
como Abraham, que Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera no le dijo para dónde iba, sino le dijo, te voy a mostrar la tierra, te mostraré la tierra. Tú solamente sal. Y él obedeció. Su obediencia le contó por fe. Hasta el punto que Abraham se menciona en uno de los héroes de la fe que menciona el capítulo 11 de Hebreos, el capítulo de la fe. Y de hecho, se le considera como el padre de la fe. Simplemente porque obedeció. Salió de su tierra y de su parentela, como Dios le dijo, a un lugar que desconocía, que Dios le iba a decir y le iba a mostrar en el camino. Por eso es que yo digo que el que es obediente y el que es humilde, con esa persona Dios puede hacer cualquier cosa. Porque Dios no tiene límites de ninguna clase. No hay nada imposible para Dios. ¿Estamos aquí? Y la palabra es clara cuando dice, escucha bien, que para el que cree, todo le es posible. Porque el que cree, cree en un Dios que es capaz de hacer posible lo imposible. Y no hay nada imposible para Dios. Dios es el único que puede hacer algo de la nada. De la nada, Dios dijo, y se hace. Wow. Entonces nosotros tenemos que operar en fe. Aquel que reconoce la autoridad que tiene en el nombre de Jesús y que también reconoce que está bajo autoridad, es alguien que siempre va a operar en fe. Va a dar pasos firmes de fe. Porque la Biblia nos exhorta a andar por fe y no por vista. Porque nuestros sentidos, nuestros sentimientos, nuestro corazón nos puede engañar. ¿Estamos aquí? Por eso la Biblia es clara cuando dice que engañosa más que todas las cosas es el corazón. Entonces no podemos dejarnos llevar de los sentimientos y de los sentidos, porque los sentimientos nos engañan. A veces usted siente deseo de hacer algo y a veces no. Por eso el servir a Dios no es cuestión de sentir, es cuestión de fe. Porque el que siente y a veces no siente. Pero el que tiene fe busca agradar a Dios en las buenas, en las malas, en la abundancia, en la escasez, en la salud, en la enfermedad. Por fe opta por agradar a Dios. ¡Aleluya! Entonces el que opera por fe es alguien que reconoce la autoridad que tiene en el nombre de Jesús y que también reconoce que está bajo autoridad, que se somete, se sujeta, hace caso, es humilde y es sencillo. Por eso Jesús dijo, aprendéis de mí que soy manso y humilde de corazón. Por eso es que yo siempre he creído que la humildad, la obediencia y la humildad son características bien importantes en la vida del cristiano. Porque del arrogante y del orgulloso no se ha escrito nada. Pero del obediente y del humilde hay promesa de victoria. El que es obediente y el que es humilde alcanzará el reino de los cielos. Y tiene la cobertura de un Dios todopoderoso. Entonces mi consejo final para ustedes en esta noche. Reconozca estas dos cosas. La autoridad que usted tiene en el nombre de Jesús. No deje que el diablo trate de engañarle. El diablo no tiene autoridad sobre ti. Tú tienes autoridad sobre él en el nombre de Jesús. Reconoce esta autoridad que tienes, pero también reconoce que estás bajo autoridad. Y sométete y sujétate. Recuerda que aquí en la iglesia, esta que es la casa de Dios, Dios es la máxima autoridad. Y después de Dios, los pastores son la autoridad aquí.
Porque Dios los puso en autoridad sobre nosotros. Lo hizo con propósito, porque Dios es un Dios de propósito. Así que sométase y sujétase. Honre a sus pastores y a sus líderes. Cuando tú honras a tus pastores y a tus líderes, estás honrando a Dios. Y si tú honras a Dios, Dios te honra a ti. Porque Dios honra a los que le honran. Así que honra a tus pastores, ora por ellos, ora por tus líderes, los líderes de la iglesia. Bendícelos con tus oraciones, con tus finanzas, con ofrendas. Invítalos a comer de vez en cuando, porque eso es honra. No solamente oras por ellos, sino bendícelos con lo que Dios te ha dado. ¿Estamos aquí? Eso es reconocer la autoridad. Y Dios es fiel. Y para siempre su misericordia. Amén. Dale el aplauso al Rey de Gloria. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí.